compañeras, senadores y senadoras. Vengo a presentar este punto de acuerdo que parte de la premisa fundamental de la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, que como todos sabemos trajo como consecuencia el establecimiento y protección de los derechos de todas las personas, por lo que dicha reforma obliga a todas las autoridades a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Sin embargo, y también lo sabemos, todavía hay muchos retos que enfrenta el Estado mexicano para que esta premisa constitucional se vuelva una realidad. Hoy, en este punto de acuerdo, me refiero a uno de esos retos que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad. Hay que reconocer que en nuestro país se han instrumentado diversas acciones para eliminar barreras físicas y sociales que limitan la autonomía y el libre tránsito a distintas instalaciones de las personas con discapacidad y algunas otras regulaciones en torno a generar la plenitud de sus derechos a estas personas. Sin embargo, vemos que todavía hay pendientes por implementar medidas legislativas que garanticen el acceso a las personas con discapacidad a la justicia. Hace algunos meses presenté una iniciativa que pretende justamente establecer reglas en este sentido. Hoy lo que estamos haciendo con el punto de acuerdo es plantear los esfuerzos que ya ha hecho el Poder Judicial de la Federación y cómo este esfuerzo tiene que ser replicado en las entidades federativas. El problema de las personas con discapacidad no es menor si atendemos a la medición que hace la propia Organización de las Naciones Unidas al señalar que existen aproximadamente 650 millones de personas con alguna discapacidad y en nuestro país, datos del INEGI, establece que que una cuantificación de aproximadamente 5.700.000 personas. Hay también la obligación que tiene el Estado mexicano para cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y dos de los artículos de esta convención. El primero se refiere al igual reconocimiento como personas ante la ley y el artículo 13 al acceso a la justicia. Y en este sentido, esta previsión internacional de la cual es parte México, señala que los estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigo en todos los procedimientos judiciales con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. Con ello se busca, de acuerdo a lo que establece la propia convención, asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia y los estados partes se comprometerán a promover la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. Y es justamente en el ámbito de la justicia donde se han identificado las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad, lo que motivó en su momento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se haya implementado diversas acciones que engloban elementos técnicos y jurídicos fundamentados en el principio pro persona que buscan garantizar el derecho de acceso a la justicia a las personas con discapacidad, de las cuales destaca justamente el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, el cual, atendiendo a la especialidad del público a quien está dirigida, es decir, ante jueces y personal que integran el Poder Judicial de la Federación, centra tu atención en el derecho de acceso a la justicia a las personas con discapacidad. El objetivo es
buscar que se garanticen que los recursos disponibles para la justiciabilidad de los derechos sean efectivos en la práctica, con la finalidad de que el derecho a del acceso a la justicia sea ejercido bajo estándares óptimas de eficacia, tomando en consideración las necesidades particulares y concretas de las personas con discapacidad. Antes de finalizar el objetivo y señalar cuál es el objetivo del punto de acuerdo, me parece muy oportuno señalar que en el propio protocolo se establece como una, en la parte del diagnóstico de lo que hoy observamos en el sistema de justicia federal, la falta de conocimiento en el ámbito judicial sobre lo que es la discapacidad y por consiguiente la nula sensibilización y toma de conciencia respecto de quienes tienen esta condición de vida. La ausencia o escaso reconocimiento de las personas con discapacidad como titulares de derechos, la falta de accesibilidad en la infraestructura física y en el entorno de las comunicaciones y de la información del sistema de justicia en México, y también la ausencia de aplicación de los instrumentos internacionales de la materia en los procesos judiciales en los que intervienen las personas con discapacidad. En síntesis, falta de sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad, falta de sensibilidad sobre esta condición de vida, pero también una total desconocimiento de los protocolos internacionales que ya ha suscrito el Estado mexicano. Y ante ello, pues se genera este protocolo que justamente el objetivo del mismo es generar a los de entre el Poder Judicial de la Federación las medidas adecuadas para que haya esta capacitación, esta sensibilización y distintos principios para que la justicia se aplique tomando en consideración estas medidas establecidas en el protocolo dirigidas a las personas con discapacidad. Lo que hoy estamos proponiendo en este punto de acuerdo es que no solo sea en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, sino que el protocolo sea también implementado por las propias entidades federativas, de tal manera que estamos proponiendo un exhorto respetuoso a los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas para que en el ámbito de sus atribuciones establezcan e implementen protocolos para juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad, tomando como referente el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad. Es cuanto, presidenta.